Mire, la prevén incremento del flujo migratorio en Chiapas. La violencia está llegando a más menores de edad, dicen especialistas. Garantizado el pago de salarios y prestaciones, dice el rector de la UNACH. En este gobierno hemos destinado 40 millones de pesos para mejorar la infraestructura educativa en Villaflores, afirma el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias. Al momento de cuarto poder, qué gusto nos da saludarlos la mañana de este viernes 25 de noviembre de 2022. Con el gusto, por supuesto, de siempre para informarle a ustedes los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Carlos César, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Buenos días. Un placer saludarlos también en esta mañana de viernes. Y como todos los días, de lunes a viernes, saludamos a esta hora de la mañana a quienes nos ven a través de TV3 Cable Next en Suchiapa, Canal 20 Cable Ilusión en Teopisca, a mis paisanos de Cintalapa y de Jiquipilas. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la información porque prevén incremento del flujo migratorio en Chiapas. Se espera un incremento del flujo migratorio en el mes de diciembre en Chiapas, especialmente en la ciudad de Tapachula, debido a la puesta en marcha del fin del título 42 en Estados Unidos, una norma sanitaria para expulsar a migrantes en las fronteras con el pretexto de la pandemia de COVID-19, expresaron defensores de derechos humanos. Un juez federal del país vecino del norte ordenó al Departamento de Seguridad Nacional de plazo hasta el 21 de diciembre para suspender la norma creada por el expresidente Donald Trump. Cuando sea suspendida esta normativa, se aplicará el título 8, que permite a los migrantes solicitar asilo en los puertos de entrada y de la potestad al gobierno para deportar e incluso imponer penalidades a quienes no cumplan con los requisitos y sean considerados inadmisibles. De acuerdo al director del Centro de Dignificación Humana de Chiapas, Luis Rey García Villagrán, esta derogación incrementará la entrada y las solicitudes de condición de refugio de miles de personas de múltiples nacionalidades. Recordó que por cuestiones culturales, las personas en contexto de movilidad de diversas nacionalidades buscan llegar en diciembre a la frontera con los Estados Unidos, sobre todo la migración mexicana, la cual también ha presentado un incremento. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Problemas en la UNICACH, otra vez uno de los sindicatos está advirtiendo de procesos de inicio de huelga por falta de acuerdos en el contrato colectivo. César Iván Moreno Sánchez, secretario general del Sindicato de Empleados Administrativos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, dio a conocer que está en proceso legal un emplazamiento a huelga, derivado que en la revisión del contrato colectivo de trabajo consideran que la rectoría busca imponer su propuesta, renegociando recursos ya establecidos y eliminando cláusulas ya ganadas. Indicó que el emplazamiento a huelga es un derecho de los trabajadores, por lo que recurrieron a los juzgados en materia laboral para presentar la propuesta apegada a la legalidad. La próxima semana el juzgado estaría determinando la fecha, que sería a mediados de diciembre próximo. El proceso de revisión del contrato inició desde diciembre del año pasado y a casi un año apenas han podido consolidar las mesas de negociación en 16 ocasiones, pero sin ningún acuerdo concreto más que la intención de imponer cláusulas y estatutos. Solo en tres de ellas ha acudido el rector Juan José Solórzano Marcial. Sin embargo, la propuesta de la rectoría es un incremento al salario de 3.4% y 0.90% a prestaciones, tal como se difundió en un comunicado publicado en la página oficial de la universidad, mismo que después fue bajado. En el documento se especificaba también cantidades para diversas actividades del sindicato, pero aseguran que no decía que pretenden quitar cláusulas económicas que ya tenían ganadas en años anteriores. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Defensora de los derechos humanos en doble vulnerabilidad. Ser mujer y defensora de los derechos humanos nos coloca en un estado de vulnerabilidad muy alto, en un contexto donde, en lo que va de la administración, en México han muerto más de 100 defensoras y defensores de derechos humanos, destacó la investigadora Cándida Aremi Gutiérrez Centeno en el conversatorio Los desafíos de las defensas de los derechos humanos en el estado de Chiapas, organizada por el órgano público electoral. La defensora
de Derechos destacó que actualmente el lema de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres es un ideal, pero tenemos que hacer realidades. Recalcó que son diversos problemas que enfrentan las mujeres que se dedican a la defensa de derechos. Uno de los principales, dijo, lo solemos encontrar en el seno familiar. Cuando decides acompañar un caso de defensa, lo primero que te dicen es no tienes miedo, y si vamos a la comunidad alejada te dicen que como mujer no debes viajar de noche, debes ir acompañada, que vaya un hombre contigo para que no seamos víctimas. Posteriormente, los estereotipos y calificativos también, dijo, son un problema. Sin embargo, la impunidad es el eje central, pues todos los días en las noticias vemos que mujeres y defensoras de derechos humanos son asesinadas, y pues muy infortunadamente encontramos que estos casos no son resueltos porque son manipulados por el Estado. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. De hecho, especialistas advierten que la violencia sexual está llegando lamentablemente con mayor frecuencia a menores de edad. En el marco de la conferencia denominada Violencia contra las Mujeres desde el Accionar Social, la cual se llevó a cabo al interior del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Michelle Domínguez Gordillo, especialista en temas de género, comentó que en este caso la violencia está llegando a menores de edad con mayor frecuencia, y al tener una entidad con alerta se deben implementar mecanismos que permitan a este sector de la población tener una vida más digna. Al citar la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, mencionó que en Chiapas por cada 10 niñas menores de 15 años, 6 de ellas han estado expuestas a violencia sexual. Detalló que las mujeres como ciudadanas también están expuestas a lo que ocurre en la parte exterior, pero también en la parte laboral. Consideró que ahora hay mayor visibilización del tema de la violencia en diversos espacios. La maestra en mercadotecnia social explicó que la violencia feminicida es el último eslabón, pero antes ocurren una serie de situaciones en las que las mujeres otra vez son vulnerables. La violencia, remarcó, debería erradicarse, pero también se deben establecer acciones para prevenirlas. En el caso de Chiapas, hay que recordar que es un estado que tiene 7 municipios con alerta por violencia de género. Sin embargo, eso no significa que solo en esas zonas haya vulnerabilidad para niñas, mujeres y adolescentes. Por lo que reiteró que las acciones preventivas son importantes para ir avanzando en este tema. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Está garantizado el pago de salarios y prestaciones, dice el rector de la UNACH. El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Natarén Nandayapa, señaló que si bien representa un fuerte gasto para la institución, está garantizado el recurso para el pago de salarios y aguinaldo a todo el personal para el mes de diciembre. De acuerdo con los contratos colectivos de trabajo, en diciembre los trabajadores recibirán 60 días de salario como aguinaldo, más el mes de salario ordinario, es decir, que el último mes del año destinan el triple de recursos para la nómina, de alrededor de 2.500 trabajadores administrativos y la misma cantidad de académicos. Reconoció el respaldo del gobierno del estado para poder pagar la deuda histórica. Por ahora, la universidad tiene otros problemas, como el hecho de que gasta más de lo que recibe. El presupuesto no alcanza para pagar completamente tanto los salarios como las prestaciones, por lo que se necesita tener recursos extraordinarios, y es justamente en lo que están trabajando. Se necesita resolver esta situación para garantizar la viabilidad futura sin sobresaltos que compliquen nuevamente la operatividad de la universidad. El rector mencionó que este año 2022 el presupuesto de la UNACH tenía un déficit de 420 millones de pesos. Esperan iniciar el 2023 en un panorama igual, es decir, les faltarán 400 millones más 200 millones de otro recorte federal. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Mire, cerca de 1.600.000 casas que hay en Chiapas, un 68, incluso hasta 70% de ellas, tiene algún tipo de rezago, dicen especialistas. Aunque en Chiapas se tienen contabilizadas un promedio de 1.600.000 casas, entre el 68 y 70% de estos hogares tienen rezagos asociados con los hacinamientos, falta de servicios, calles no pavimentadas o más de 2.5 personas por cuarto, puntualizó Luis Ernesto Sousa Gutiérrez, presidente de la entidad de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda. Lo que ha pasado en el mercado, dijo, es que hay más de 95.000 personas que cumplen con los
unos 1.080 puntos para la adquisición de un patrimonio. Sin embargo, la mayor parte son créditos de 460 mil pesos para abajo, lo que hace casi imposible poder edificar casas con este valor económico. Explicó que es una realidad que existe un desajuste en el costo de la vivienda y el alcance de la gente para la compra de un patrimonio. Eso se ha traducido en la caída de un 40% en la colocación de financiamientos. Lo que se tiene en la Canadevi, dijo, son productos de 530 mil pesos hacia arriba, pero se han hecho esfuerzos para mantener los precios y sugirió a la población comprar en lo inmediato porque es posible que puedan venir después más incrementos. Lo que ha pasado dentro del desarrollo inmobiliario, comentó, es que muchos desarrolladores han migrado a otros segmentos. En consecuencia, se hacen menos viviendas económicas. Sausa Gutiérrez calculó que en el mercado local deben estar disponibles unas 1.300 viviendas, pero con precios que van de 530 mil hasta residenciales de 3 o 4 millones de pesos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Tome sus precauciones porque el nuevo frente frío dará continuidad a las lluvias en Chiapas. Durante las próximas 48 horas se prevén lluvias muy fuertes y puntuales e intensas en Chiapas. Esta situación debido al paso del frente frío número 11 sobre el país, que prevé vientos del norte con rachas superiores a los 60 kilómetros por hora sobre el Golfo Istmo de Tehuantepec y lluvias sobre las regiones del norte del estado. De acuerdo al Centro Hidrometeorológico Regional Tuxtla Gutiérrez, para el día de hoy, viernes, el frente frío número 11 se estará desplazando sobre la vertiente oriental del país y Golfo de México para alcanzar el sureste del Golfo. Dicho sistema se combinará con canales de baja presión en el interior del país, lo que podrá provocar lluvias intensas en Chiapas. También el viento se presentará con componente del norte con rachas superiores a los 70 sobre el Golfo Istmo de Tehuantepec. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, este frente frío y su masa de aire estarán acompañadas de la primer tormenta invernal de la temporada. Sin embargo, se espera que sus efectos no se sientan en el estado. Por el contrario, prevén que para el sábado una circulación anticiclónica provocará un ligero incremento en las temperaturas vespertinas. Sin embargo, las mañanas y madrugadas continuarán siendo frescas y frías, sobre todo en las zonas de montaña. Sin embargo, de acuerdo al organismo de cuenca de frontera sur, será el aporte de humedad proveniente del Pacífico el que mantendrá las condiciones necesarias para lluvias muy fuertes e intensas, con precipitaciones de 75 a 150 milímetros. Las regiones donde se esperan estas son en el norte, Mezcalapa, Tulijá, Maya y Soconusco. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Mire, el acoso en la docencia es más común de lo que se cree. En la última década sigue existiendo muchas prácticas de violencia, como en el ámbito escolar, en modo de acoso, hostigamiento o agresión física, principalmente contra las mujeres estudiantes, porque la relación docente-estudiante siempre será jerárquica, es decir, siempre se va a ubicar a ellas en una posición de subalternidad. Lo anterior lo manifestó María Teresa Garzón Martínez, investigadora del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la UNICACH. Sin embargo, consideró al mismo tiempo las nuevas generaciones de niñas y jóvenes ya vienen con una educación política que se puede denominar feminista y que las ayuda a organizarse para denunciar. En el término judicial es bastante complejo porque el Estado en sí mismo es patriarcal. Aunque existen muchas políticas públicas desde los años 80, casi no operan porque no existen las condiciones económicas y operadores que los lleven a la práctica. Con base en dicho panorama, se ha construido una justicia feminista que no pasa por el Estado, sino por la denuncia pública y por la vergüenza. Un ejemplo claro fueron los llamados tendederos del acoso, una propuesta artística útil para evidenciar situaciones de acoso docente. La investigadora consideró que hay dos panoramas, el estatal con la invitación que hizo recientemente el Senado de la República a los 32 congresos estatales a revisar sus leyes y homologarlas en materia de acoso docente para erradicar este tipo de violencia. Por otro lado, lo que se vive cotidianamente y lo que es producto de la organización de las mujeres. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Histórico, devuelven a audición a dos menores. Calificado como un logro histórico, un grupo multidisciplinario del Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez realizó la colocación de implantes cocleares, que es un dispositivo eléctrico que convierte las ondas sonoras en impulsos que se envían al oído interno y luego al cerebro, lo que permitirá que dos menores de edad, uno de 2 y otro de 4 años, recuperen su audición.
Rigoberto García López, otorrinolaringólogo en el Hospital de Especialidades Pediátricas, informó que la operación fue gratuita y funciona a través de un programa que ha impulsado la dirección. Sin embargo, se trata de un proceso que en una clínica particular estaría oscilando en básicamente $1,000,000 por cada aparato. El implante dura para toda la vida, el implante interno, eso no se quita, y el implante externo es el que, de acuerdo a las actividades del niño, puede romperse, puede tener su utilidad, tendrá que cambiarse las veces que sean necesarios, tiene un costo bajo, que en este programa es dado por el Hospital de Especialidades Pediátricas para que se le dé rehabilitación durante 2 años a los niños. Es importante señalar que todo funciona a través de electrodos que se colocan en la parte interna debajo de la piel del implante coclear. La primera fase de la intervención se hizo y lo que viene es la colocación de la parte externa para activar los implantes. La otra fase se vincula con una rehabilitación auditiva que se realizará con la intervención de otros especialistas. Para que una persona pueda escuchar completamente, refirió García López, dependerá del momento en que se pierde la audición. Si ocurre en el nacimiento, con el acompañamiento adecuado, a los 2 años ya habría un avance sustancial. Sí, estos 2 niños que tuvimos, el diagnóstico se llama sordera congénita bilateral para niños que han perdido más del 90% de los decibeles, es decir, tenemos una comprensión de 100 decibeles, 110, prácticamente perdieron el 90% y con ese 10% no les da la capacidad de usar un auxiliar auditivo y por eso no son beneficiados con el auxiliar, no tienen ninguna posibilidad. Fueron diagnosticados con sordera congénita bilateral, es decir, que perdieron más del 90% de los decibeles y con el 10% que les quedó, básicamente no tenían la posibilidad de que les pudiera funcionar un auxiliar. Por eso la opción de un implante coclear. Con imágenes de Max Otero, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Erradicar la violencia en contra de las mujeres es una prioridad, dice el diputado federal Jorge Llave Navarca. Mire, le platico esta información y es que el diputado federal Jorge Llave Navarca presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal para tipificar y sancionar el delito de acecho con el objetivo de garantizar justicia y seguridad a las víctimas de este tipo de conducta que genera angustia y también inseguridad. En su intervención, el legislador Suchiapaneco afirmó que en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es más que pertinente esta iniciativa que tiene como prioridad erradicar este flagelo, ya que estadísticas refieren que 1 de cada 3 mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia. El acecho es un comportamiento excesivo de acoso y amenaza que ejerce el victimario hacia la víctima. Dicha conducta le ocasiona a la víctima desde un cuadro grave de ansiedad hasta hasta daños psicológicos y de salud. Por ello, este delito debe ser tipificado y sancionado, declaró el diputado federal. La Secretaría de Salud Municipal de Tuxtla Gutiérrez pone en marcha campaña de pruebas rápidas de VIH. La Secretaría de Salud Municipal, en coordinación con la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres, pusieron en marcha una campaña de pruebas rápidas en el marco del Día Nacional de la Prueba de Derecho o Detección, mejor dicho, del VIH, e información de los 16 días de activismo contra la violencia de género en la Universidad Salazar Narváez de Tuxtla Gutiérrez. En ese contexto, la Secretaria de Salud Municipal, Guadalupe Alfaro Zabadúa, dijo que se estima que en México 180,000 personas de todas las edades tienen el VIH y cerca de la mitad de ellas podrían no saberlo, por lo que el Día Nacional de la Prueba Rápida de VIH es una fecha estratégica de posicionamiento para promover que se hable en tantos espacios como sea posible sobre la detección de esta enfermedad y las ventajas de hacerlo de manera temprana. Se han destinado más de 40 millones de pesos en infraestructura educativa, dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, particularmente en el municipio de Villaflores. Le platico esta información y es que al inaugurar la construcción de espacios en la telesecundaria 1459 Fray Bartolomé de las Casas en Villaflores, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas precisó que en este municipio se han invertido 40 millones de pesos para mejorar la infraestructura educativa a fin de que la niñez y la juventud tengan mayores herramientas
en su formación. Tras recorrer las nuevas aulas que sustituyen a un edificio atípico que fue demolido, el mandatario mencionó que se continuará invirtiendo en las escuelas porque en estas se imparten conocimientos, se fomentan los valores y se forman generaciones que representarán a Chiapas y a México. Por ello reconoció la labor de las y los maestros con vocación que brindan instrumentos para ser mejores ciudadanos y ciudadanas. Viernes 25 de noviembre del 2022, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy. Villaflores, 40 millones de pesos en espacios educativos se han destinado en estos 4 años del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas. Sin derecho de admisión en la marcha del domingo, dice el presidente de la República. Garantiza el rector de la UNACH el pago del aguinaldo. Viene un reporte, alcanza violencia mayor niñez en alerta. Adán Augusto es figura clave de la cuarta transformación. Acoso docente existe y es difícil de erradicar. En la contraportada suma la cantidad, o suma la entidad, mejor dicho, 48 horas de saldo blanco, dice el gobernador del estado en la mesa estatal de seguridad. Aquí en Tuxtla estafan abuelita con 20 mil pesos. En la sección de opinión, hoy está su servidor Carlos César Núñez, mi compañero Ciro Castillo, mi compañero Uber Ochoa Ramírez, el maestro Catón y Rafael Loret de Mola. Portada y contraportada del viernes 25 de noviembre del 2022. El mapa de Chiapas aparece hoy en 2 colores, color azul y color verde. La parte en azul indica lluvia fuerte, 0.150 milímetros, y se va a registrar en la mayor parte del territorio chiapareco, mientras que la parte en verde indica lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, y se va a registrar en las regiones norte, Mezcalapa, Frailesca, Imocosta y el Soconusco. El frente frío número 11 se estará desplazando sobre la vertiente oriental del país y Golfo de México para alcanzar el sureste. Por otra parte, el sistema frontal se combinará con canales de baja presión en el interior del país, lo que podrá provocar lluvias intensas en Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Por su parte, el viernes, o sea, el día de hoy, el componente norte, con rachas superiores a los 70 kilómetros por hora, se desarrollará sobre el Golfo e Istmo de Tehuantepec, en el vecino estado de Oaxaca. Tomen sus precauciones por los cambios de clima y lluvias en municipios y regiones de Chiapas. Y bueno, con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión en punto de las 2 de la tarde. Le tendremos más información. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Luis Gutiérrez en la edición, Alex Orozco, mi compañero Gustavo del Carmen en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Carlos César, gracias. Buenos días. Gracias a ti, Adolfo. Sobre todo usted que nos ve y nos escucha. Gracias. Buenos días. Que siga teniendo un buen viernes.